piden vecinos del Pochote apoyo para mejorar seguridad al cruzar carretera. Realizan actividades por la Semana de la Familia. Conforman comité de extensión y vinculación en el CECITEJ. Continuamos con la información. Bienvenidos a esta información. Esto es Cable Noticias Tepa. Estamos llegando y empezando con la información de este día. Gracias por su preferencia. Le agradecemos por ser parte de este espacio noticioso. Estamos transmitiendo a través de la página tvctepa.com. También transmitiendo por el canal 7 de televisión por Cable Tepa. Como siempre, para informar de lo que está ocurriendo en esta zona de Jalisco. Nos saluda Basilio Gutiérrez. Vamos a empezar con la información. Es que en la Casa de Ejercicio en Tepatitlán, Estado Museo, en honor al padre Agustín Ramírez. A mí me alegra que estén aquí, en esta le llamamos Galería de las Cosas de Nuestro Padre. Y menciono de manera rápida algunas cosas que están aquí. Está la fotografía de cuando él estuvo en el seminario. Él ingresó al seminario en 1902. Está la primer sala que él usó y que ganó con su sueldo. Está su librero, sus cosas personales, la fotografía de su mamá y de su hermana. Y aquí hay algo muy importante en este espacio, que es el listón con el cual le sujetaron las manos el día de su ordenación sacerdotal. Estamos ahora en otro espacio de la galería. Este es el cuarto, una réplica del cuarto que él usó. Están sus artículos de uso personal, su cama, crucifijo, buró, ropero, está el lavamanos que tenía y sobre todo el reclinatorio donde él todos los días hacía oración. En esta tercera parte de la galería encontramos varias cosas muy importantes. Una de ellas es la fotografía con un gran bienhechor y amigo de la congregación, el señor Leopoldo Martín del Campo. Su familia sigue ayudando a la congregación. Están sus cosas de uso personal, la vajilla que usó sobre todo el último tiempo de su vida, su reloj, reliquias del Señor de la Misericordia, candelero, cruz, diferentes cosas de uso personal, su Biblia, relicario. Aquí también hay algo que ya no es costumbre tan usual como aquel tiempo, como son los cilicios que usó el padre Ramírez como instrumentos de penitencia. Están sus cosas como sacerdote, su rosario. Aquí tenemos su relicario, su portarrelicario, la estola, crismera, campana y maletín utilizados al visitar a sus enfermos. Vemos también el crucifijo, el niño Dios que tanto quería nuestro padre y que fue fundamental para determinar su vida espiritual. Y de este otro lado tenemos el cáliz blanco que usaba ordinariamente y el cáliz dorado con perlas que fue obsequio del pueblo de Tepatitlán en sus bodas de oro. Tenemos también diferentes corporales que hicieron y le regalaron algunas de las primeras hermanas de la congregación que gracias a él se fundó, Siervas del Señor de la Misericordia. Tenemos también el primer altar que utilizó el padre Ramírez. Ven y visita esta exposición del padre Agustín Ramírez. Con imágenes de Fernando Sánchez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Todo lo que usó el padre Agustín Ramírez está en la Casa de Ejercicios, todo en pos de que está en proceso de la beatificación y santificación. Si usted quiere acudir a visitar esta sala de recuerdo, bueno, tiene que pedir autorización o que le digan cuándo es el mejor momento para ir a visitar los recuerdos del padre Agustín Ramírez. Esto en la Casa de Ejercicios, ahí puede encontrar los detalles. Vamos a hablar de información acerca del transporte escolar, donde se puede ahorrar dinero si se van varios niños en un solo vehículo. El llevar a los niños a la escuela en ocasiones es todo un caos. Esto porque como se tiene una hora establecida tanto para la entrada como para la salida de clases, el tráfico incrementa notablemente por las mañanas y a mediodía. Entre las alternativas que se estudian para aplicarse el siguiente año están el uso de transporte escolar obligatorio, la utilización del auto compartido o rondas que hagan los padres de familia. Para el próximo ciclo escolar se prevé que se cuente con el programa de movilidad escolar, el cual contará con distintas categorías, porque no se puede hacer para todos los tipos de escuelas. Esto porque hay escuelas muy grandes a las que sí les funcionaría el típico transporte escolar y hay escuelas más pequeñas que esa dinámica no sería la más adecuada.
Estas medidas sobre la utilización de transportes escolares se están tomando para reducir los conflictos viales que cotidianamente generan los viajes de estudiantes y disminuir la contaminación, ya que ese es el objetivo principal, reducir las emisiones contaminantes de fuentes móviles asociadas a los traslados escolares y con ello tener una mejor calidad del aire, además de cuidar el medio ambiente. Como ejemplo, el área metropolitana de Guadalajara hay 3.000 escuelas de nivel básico, cuyos alumnos realizan más de 335 viajes diarios en auto particular. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Sería una buena opción por parte de padres de familia que se organizaran y que una semana un grupo de padres de familia llevara a sus niños y otra semana otros padres de familia. Todo esto para evitar en lo posible el caos vehicular que se da en algunas zonas cercanas a varias escuelas en Tepatitlán y otros municipios. Vamos ahora con un problema que tienen vecinos de fraccionamiento de Pochote. Y es que es la comunidad más retirada de Tepatitlán. Por decir que es una colonia, pero tiene que atravesar una carretera y recorrer un buen trecho empedrado. El problema, aparte de que ha sido una colonia rezagada y olvidada por parte de las autoridades municipales, tienen que caminar y arriesgar la vida a diario. Ve usted por qué motivo. Una de las colonias que está más olvidada y ocupa apoyo es el Pochote, donde los habitantes de este lugar tienen necesidades que no ha logrado cubrir por parte de las autoridades, como es el servicio del transporte urbano, donde tienen que caminar desde sus casas por el camino empedrado, llegar al crucero de la avenida Colosio, pasar por varios carriles para luego seguir caminando y llegar al sitio donde toman el camión. A diario, quien va a tomar el camión tiene que arriesgar la vida al pasar por este crucero. Tiene que sortear a camiones y todo tipo de vehículos. En caso que logren pasar sin daño, tienen que caminar a bordo de carretera con la posibilidad de ser atropellados, como ha ocurrido en varias ocasiones. Me ha resultado con lesiones a algunas personas. Solicitan apoyo en la instalación de semáforos, aumentar medidas preventivas, solo que hasta el momento poco se ha hecho, en tanto los riesgos siguen latentes, sin opción para que puedan tener menos problemas los habitantes del Pochote. Una tarea sencilla, como es tomar el camión, le significa arriesgar la vida, cruzar la carretera y caminar para llegar al lugar donde pasa el transporte público. Falta también que se tenga más apoyo por parte de autoridades municipales, estatales y federales, sobre todo cuando hagan un proyecto como la ampliación a 4 carriles de la carretera Yahualica, se piense en peatones y ciclistas porque faltaron banquetas y otras adecuaciones para evitar esto que está sucediendo, que personas arriesgan la vida a diario porque no les queda de otra, o cuando menos que también den más facilidades para que llegue el servicio de transporte urbano cerca del Pochote, en un Pochote, para que se tenga un mejor apoyo a estos ciudadanos. Vamos ahora a hablar acerca de la Feria Misionera 2015, que será en el Seminario de San Juan de los Lagos. Misiones es el estudio práctico de cómo cumplir la gran misión hoy en día. Se considera como ser el vocero apto, cómo impartir el Evangelio efectivamente, cómo hacer la obra misionera, cómo amar a los pobres, cómo discipular el nuevo creyente y cómo establecer una iglesia apostólica con conciencia al reino de Dios. Para eso, Fernando Gómez y Luis Alberto Cortés nos hablan de esta feria misionera. Mamá, tengo mucha hambre. ¿No tienes más para comer? Dios mío, ayúdame, no tengo más que darle de comer a mis hijos. Ave María, señora, buenas tardes. Buenas tardes. Soy seminarista, vengo de la diócesis de San Juan de los Lagos a compartirle la palabra de Dios, y también la gente de allá le manda esta despensa para usted y para su familia. Dios mío, gracias.
gracias por ayudarme. Nos encontramos con unos jóvenes seminaristas que nos hablarán de esta Feria Misionera 2015. Bueno, como cada año, el seminario se viste de manteles largos festejando la Feria Misionera, que es un lugar de convivencia, de comunión entre familias para apoyar a las misiones. El seminario, por organización del grupo de tercero de teología, se dedica durante algunos meses antes a pedir bienhechores que les regalen comida, que les regalen ropa, que hagan todos sus donativos para poder, pues así, tener más economía para llevar a las misiones. El objetivo de esta feria es juntar ese dinero para que los jóvenes durante la época de Semana Santa, durante toda la cuaresma, puedan ellos ir fuera de aquí de Jalisco a las misiones. Van a Chiapas, a la Sierra Tarahumara, a diferentes lugares de mucha necesidad que tenemos en el país, con gente pobre, gente que necesita no solamente la cuestión económica, sino la evangelización. Entonces, todos los fondos que ustedes dan, todo ese apoyo que nos dan, todo aquello que consumen este día de la feria es para eso, para llevar ese testimonio de misioneros ante los demás que lo necesitan. Se visitan estos diferentes lugares y es el dinero que se utiliza es uno para que ellos puedan viajar y asistir a estos lugares, y lo demás se deja en las parroquias. Normalmente son parroquias pobres que están hechas de palmas, de teja, que de veras necesitan ellos esta ayuda, y ahí se les deja ese dinero que se va juntando en esta feria para que ellos poco a poco puedan tener un lugar digno para adorar a nuestro Señor. Luis Alberto, explícanos un poquito de en qué se va a dividir esta feria. Pues primeramente, esta feria, pues la entrada es gratuita, no se va a cobrar nada. Este comienza a las 6 p.m. con la Eucaristía para darle gracias a Dios y pedirle su ayuda para que todo esto se pueda realizar con alegría, entusiasmo y felicidad. Pues es para toda la familia, no nomás es para algunos. Después de la Eucaristía, seguimos con los antojitos mexicanos, lo que todos esperamos, que las enchiladas, el pozole, los tamales, los taquitos, los postres. No se preocupe, hasta tenemos coca de dieta, si usted se preocupa por engordar. Pero algo importante también es la tómbola, la casa de la risa, el gran bazar, y para finalizar está con la banda hechicera para que venga y mueva la polilla. No se le olvide que es un momento para disfrutar con toda la familia. ¿Una invitación que le quiera realizar a todas aquellas personas interesadas en esta feria? Pues la verdad, no se queden en sus casas, anímense, esto se convierte en una paz y fraternidad. En un momento estás compartiendo con los demás, estás apoyando para los más alejados, estás llevando esa esperanza para aquellas personas que lo necesitan con tu gran ayuda. Sin ti, esta feria misionera no se puede realizar. ¿Cuándo y dónde será esta feria? Será en el Seminario San Juan de los Lagos el día 23 de octubre de este año 2015, comenzando con la Eucaristía a las 6 p.m. Así que recuerden, la fe se reafirma cuando se comparte. Los esperamos. Con imágenes de Fernando Sánchez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Esa es la invitación por si quiere usted acudir a San Juan de los Lagos para apoyar a las misiones. Nos llega un mensaje de Facebook que nos dice, bueno, un reporte de la primaria 5 de mayo, que pasaremos directamente a la DERCE por estas agresiones de una maestra a unos niños. Pasaremos este reporte para que pongan cartas en el asunto. También nos comentan de Capilla Guadalupe, también se juega fútbol, habrían de pasarlos en sus deportes y que sacan puro de Tepa. Que nos metamos una página de Facebook. Bueno, ahí le comento algo. Hemos intentado muchas ocasiones sacar información del fútbol de Capilla de Guadalupe. Se cubre esa liga, pero ya cuando se quiere dar la información de resultados y otros detalles que pasan en esa liga de fútbol, nadie quiere dar la información. Por eso no sacamos constantemente los datos. Si alguien de la Liga de Fútbol de Capilla de Guadalupe se comprometiera a darnos los resultados del fútbol de esta población, seguro la sacaríamos, porque nada más estaremos sacando los deportes o las imágenes, pero
pero sin los resultados. Es que nada más que alguien de la liga se compromete y claro, sacaremos información del fútbol de Capilla y Guadalupe, pero también estamos en la cooperación de quienes organizan estas ligas para que se dé a conocer el fútbol de Capilla y Guadalupe. Si nos interesa, pero hay compromiso también, así como de nosotros, también de los miembros de la liga, que hasta el momento no han querido cooperar con la información porque no tienen tiempo de brindar los datos. Es por eso que no sacamos la información, no porque no queramos. Vamos a otro mensaje que dice, nada más para recordar a la policía que se dé una vuelta por acá a espaldas del Pedregal, donde se hace mucho ruido, tocan la música muy alto y hay gente haciendo escándalo. Ahí está un reporte para la policía de Tepatitlán. Dice, hola, acá en Capilla de Guadalupe no han avanzado la plaza, faltan más trabajadores. Que el presidente se ponga las pilas porque se acercan las fiestas y no vemos futuro, que hagan algo, porfa. Ya preguntamos hoy en la mañana, preguntamos exactamente acerca de esto, en qué avances tienen en Capilla de Guadalupe. Nos comentan que la piedra apenas está llegando, aunque la pasada administración señaló que la habían comprado, pues no la tenían. Y ahorita en este momento está llegando la piedra y dicen ellos que estarán trabajando para poder empezar a colocarla y que esperan tener un avance importante para las fiestas de Capilla. Piedra Guadalupe, eso nos informaron esta mañana en lo que fue la presidencia de Tepatitlán. Dice, en San José de Gracia, nos comento que una persona quiere viajar aquí a Tepatitlán y debido a las condiciones de los camiones foráneos, no pudieron venir porque están viejos y nunca pudieron prender el camión que tenía en este lugar. Y que llegó tarde a donde tenía que acudir esta persona. Sí, ojalá que Tránsito del Estado haga algo para mejorar condiciones de camiones que prestan servicio a comunidades como San José de Gracia y Atotonilco, porque deben cumplir ciertos estándares de calidad y también deben tener cierto tiempo de vida útil. Piden más vigilancia en los panteones porque la gente no puede acudir a visitar a sus difuntos porque hay una persona que los agrede, no nos dicen en cuál panteón es, pero que esperan que haya más vigilancia en panteones aquí de Tepatitlán. Vamos a corte comercial, regresamos con más información. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank. Petropuntos. Control de flotilla. Superservicio Tepatitlán, mini estación Tepa. Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Porque la infraestructura es la base para el desarrollo. Banobras colabora con estados y municipios, financiando proyectos que impulsan el crecimiento social y humano. Además, con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAIS, combatimos el rezago de poblaciones marginadas para que los servicios lleguen a todos. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Detrás de la infraestructura social y urbana, también está Banobras. Mover a México. Gobierno de la República. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas.
Innovacem ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. E-Retention es la capacidad de la genética de Innovacem para producir mazorcas grandes, uniformes y pesadas en cada planta, aún bajo altas densidades de población. Innovacem, maíces rudos, maíces fuertes. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Continuamos con la información. Vamos a presentarle detalles acerca de lo que viene en cuanto al canje de la credencial de elector, la que tiene terminación 15 en la parte posterior. Si no tiene un 18 en esta credencial de elector, ya es tiempo de cambiarla. La credencial de elector se ha convertido en el documento oficial para realizar la mayoría de los trámites. Por este motivo es importante que se realice el canje de la credencial, porque en caso de no hacerlo, podría no servir como identificación, mucho menos para votar, aunque en Jalisco las elecciones son hasta el 2018. La persona que no tenga en la parte posterior de la credencial un 18 tendría que realizar el trámite. Quedan alrededor de 3 meses para que vence el periodo de canje de la credencial. Aunque con la llegada de personas de Estados Unidos se incrementa la cantidad de ciudadanos que van a hacer el trámite. Por eso es importante que se acuda a cambiarla para evitar aglomeraciones. Efectivamente, todos los que tienen credencial con número posterior, que aparezca un 15, deben venir a cambiar su credencial para votar. Tenemos ahorita, qué bueno que lo menciona, tenemos ahorita un nuevo horario para poder atender al mayor número de personas posibles, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días los vamos a atender durante 12 horas en cada día, de tal manera que podamos atender a más personas y podamos hacer el canje correspondiente. Y no nada más el canje, para cualquier persona que tenga que hacer cualquier trámite, inscripción por primera vez, corrección de datos, cambios de domicilio, cualquier otro trámite. Y ese es nuestro horario, de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. ¿Hasta cuándo será este horario? Hasta el día 15 de enero por lo pronto. Eso es ahorita lo que corresponde en este acuerdo, por eso estamos trabajando en este horario. Y también tenemos otras muchas actividades que hacer, no nada más en lo que tiene que ver con la credencial para votar. Estamos trabajando ya, una vez que concluye el proceso electoral, ya reactivamos todos los programas de educación cívica. Entonces estamos ya tomando acuerdos, en primer lugar visitando a las nuevas autoridades en todos los municipios de nuestro distrito, platicando con ellos y empezando a trabar la relación para poder abrirnos el mayor número de puertas y trabajar con el mayor número de personas, de grupos organizados que podamos, para seguir transmitiendo la obligación constitucional que tenemos de la difusión de educación cívica. Y a los que van a cumplir esa mayoría desde ahorita hasta el día de la elección, también dejarlos en condiciones de que puedan acceder a obtener su documento. Doctor, para inscribirse, pueden venir a hacer una cita, pueden venir aquí también. ¿Cómo es este proceso para venir por su credencial? ¿Cómo no? Pueden hacer cita por teléfono al 01800-433-2000 y ahí les darán un día y una hora para que puedan acudir. O pueden hacerlo a través de internet en la página pública del INE. Se meten y van a encontrar ahí un enlace en el que le dan clic y entonces también el sistema les va a dar una fecha y una hora para venir a hacer su trámite. ¿Qué documentos necesitan? En primer lugar, acta de nacimiento, en segundo lugar, una identificación con fotografía y en tercer lugar, un comprobante de domicilio. Una cosa importante, es un trámite personal. Nadie puede venir en representación de nadie, aunque sea una persona que esté enferma. Tendrá que acudir con nosotros y acreditarnos que esa persona no puede acudir con nosotros, haremos la valoración correspondiente y podríamos trasladarnos a su domicilio. Pero todos los trámites son personales. Nadie puede venir ni a hacer trámite ni a recoger la credencial en nombre de otra persona. Ahí está la situación. Si usted tiene ese aspecto en su credencial que no tenga un 18 o no tenga una fecha marcada que dice se vence en tal año, pues lo mejor es acudir a realizar el trámite del canje de la credencial de elector. Vamos a presentar la información acerca de la GABE. Vea usted detalles importantes.
año 2011 se tenían establecidas en México 165.310 hectáreas de agave azul, de donde se obtuvo una producción de 1.7 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 86.5 toneladas por hectárea y cuyo valor superó los 1.900 millones de pesos. El agave forma una importante producción agrícola de México. Además, este cultivo y su industria generan fuentes de empleo durante el proceso de producción, cosecha, comercialización e industrialización. Es por ello que se debe de tener un monitoreo sobre el picudo del agave, debido a que este problema fitosanitario ha afectado a más de 40 millones de plantas de agave y actualmente existen otros 90 millones de plantas susceptibles a ser afectadas. El picudo provoca daños en todas las etapas del agave, causando de manera directa o indirecta la muerte de las plantas o bien mala calidad de la piña, pudiendo ocasionar pérdidas superiores al 80%. Dentro de las formas de dispersión de esta plaga están los productos y subproductos del agave y los medios de transporte que trasladan material propagativo o piñas infestadas. Ante este panorama fitosanitario, el Gobierno de la República, con base a facultades y atribuciones establecidas en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y con la participación del Subcomité Fitosanitario del Consejo Regulador del Tequila, para salvaguardar la sanidad del agave azul, generó el acuerdo que establece la campaña y las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control y, en su caso, erradicación del picudo del agave, así como disminuir el daño de las enfermedades asociadas a dicha plaga. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Y en varias parroquias está llevando a cabo las actividades de la Semana de la Familia. La siguiente información se la presentamos enseguida. Nos encontramos con el padre Rafael González, quien nos hablará de la Semana de la Familia. Esta semana es una preparación que hemos venido a lo largo de ya de varios años acercándonos, sobre todo el mes de octubre, que es el mes de la familia, mes del rosario, mes de las misiones. Sobre todo tomar conciencia sobre aquellos asuntos primordiales en relación a la familia, que está viviendo la familia día con día. ¿Cuál es el principal objetivo de esta semana? El principal objetivo de esta Semana de la Familia es llevar a las familias a hacer conciencia de que son dentro de la familia es donde se vive realmente ese es una espiritualidad, un acercamiento a Dios. En este año que estamos celebrando el año del diálogo con el Dios vivo y verdadero, es vivir realmente ese encuentro con Dios y es desde la familia donde se hace este encuentro con el Dios vivo. ¿Cuándo y dónde se están llevando a cabo estas pláticas de la familia? Durante esta semana, a lo menos aquí en la parroquia de San Francisco, lo estamos llevando en todas las comunidades, en todos los templos de nuestra parroquia. Está a las 8 de la noche, excepto aquí en la parroquia, después de misa de 8 estamos llevando los encuentros de la Semana de la Familia. ¿Una invitación que le quiera dirigir a todas aquellas familias interesadas en estas pláticas? Pues invitar a todas las familias de nuestra comunidad a participar, ya que como fundamento de la realidad que vivimos como familia, necesitamos acercarnos e ir profundizando esta gracia que se nos ofrece de parte de la Comisión de Pastoral Familiar Diocesana y aterrizado en las realidades que son las familias. Los invitamos con ese entusiasmo a participar como familia en los centros más cercanos a su comunidad. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes, Dios les bendiga. Así que asiste a estas pláticas en honor de la familia. Con imágenes de Fernando Sánchez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Le comento, hoy hubo dos sesiones de ayuntamiento, una ordinaria y una extraordinaria, donde hablaron de la extraordinaria aprobación de puntos del acueducto. Los regidores participaron en sesión ordinaria y extraordinaria del ayuntamiento, donde aprobaron la comisión de ejidos restringidos sobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas. También la conformación de la Comisión Municipal de Regulación, una ampliación del presupuesto de ingresos y egresos. Desacataron el punto de concesiones de los estanquillos que depende del municipio, esto para que la comisión primero los analice y entregue las concesiones. Fue aprobado por los regidores el despacho especializado en juicios laborales, los cuales estarán trabajando en los juicios que interpongan trabajadores del ayuntamiento. Además, durante el periodo que dure la actual administración, va a ser el contrato. En puntos varios llegaron los 6 delegados y el comisario de Ojo de Agua para que fueran ratificados por los regidores, con lo cual entraron en funciones después de la toma de protesta. Y con esto culmina el proceso de elección de esos representantes. Todo
de entonación ordinaria, la sesión extraordinaria que inició minutos después, aprobaron algunos aspectos del acueducto, como la supervisión de la obra, que tendrá un costo de 515 mil pesos por octubre y más de 1 millón de pesos para la supervisión de noviembre y diciembre. Aprobaron que se hiciera la obra de toma de agua, que será un trabajo en la presa del Salto, y el inicio del acuaférico. En ese aspecto se comentó que estarían acudiendo a solicitar apoyo al gobierno del estado de Jalisco, porque existe un compromiso firmado que no se ha cumplido y esperan que con esto pueda llegarse a terminar el acueducto. En ese sentido le comento que eso de la toma de la presa, el acuaférico, la supervisión, en la pasada administración también lo aprobaron y hasta dejaron recursos. Bueno, la aprobaron, pero no había recursos. Y ahora tienen que licitar estas obras porque no estaban aprobadas en la pasada administración. Algo extraño está pasando con esos acuerdos de ayuntamiento de la pasada administración. Pero en tanto, el acueducto sigue lentamente avanzando sin que logre terminarse. Esperemos que ahora sí, bueno, el estado de Jalisco envíe recursos, que se pueda terminar el acueducto y el acuaférico llegue cuando menos donde tienen planeado, hasta la avenida Carnicerito, que será un punto importante de partida, y que ya el gobernador del estado de Jalisco destine el recurso que se comprometió aquí en Tepatitlán para terminar esta obra y por fin se tenga uso del agua de la presa El Salto. Le comento mensajes que llegaron. Dice uno: siguen los robos a casa, habitación y de autos. Tiene usted razón, sigue habiendo muchos robos en Tepatitlán y ojalá pronto se acaben y agarren estas bandas de ladrones que hay aquí en este municipio. Un llamado para el alumbrado público para que arreglen las lámparas de la brecha de los viveros. Está muy oscuro y está muy peligroso. Gracias a este llamado para alumbrado público en el camino que lleva a los viveros. Otro dice: ¿por qué no hacen refugios para que junten los perros de la calle para que alguien los adopte? Sí, esperemos que ahora sí se pueda tener ese centro antirrábico. Bueno, este tiene ese nombre, pero sería como refugio y un lugar donde puedan adoptarse estas mascotas que están en calidad de calle. Problemas de perros callejeros en el Pedregal, en Bugambilias, Santa Bárbara, Juan Pablo II y el Pochote. Ojalá que pronto tenga ese centro antirrábico para que ya los perros callejeros no estén en la calle, estén cuidados y sobre todo que alguien pueda adoptarlos y crear conciencia entre los ciudadanos de no comprar un perro como si fuera un juguete, sino que es un ser vivo que necesita cuidados y mucha atención. Esperemos que pronto nos den la noticia, porque hay recursos, está el terreno, falta que alguien tenga ganas de hacer ese centro antirrábico. Dice: pedimos que no rieguen por la avenida Colosio a las 8 de la mañana, ya que vamos haciendo ejercicio bastantes personas y es muy incómodo que nos salpican la cara con el agua y son aguas negras. Es peligroso porque la avenida está mojada, los automóviles vienen muy fuerte y se puede resbalar alguna persona. Ojalá pongan remedio. Esperemos que sí, que se riegue en la madrugada o en la noche, ya cuando no haya personas yendo a hacer ejercicio por la avenida Colosio. Otro llamado para autoridades. Dice, dices: queremos saber que se informe si ya están los delegados en sus nuevos puestos o hasta cuándo, porque nadie informa nada. Bueno, en ese sentido le comento, hoy en la mañana cuando presentamos hace un momento aquí en este noticiero, se tomó protesta a los delegados, ya deben estar desde hoy en funciones. Para si usted vive en alguna delegación, puede acudir con ellos a realizar algún trámite. Hoy los regidores tomaron ya protesta a todos los delegados, como vimos aquí en la sesión que se llevó a cabo esta mañana, así que ya los delegados fueron elegidos el domingo, hoy fueron ratificados y ya deben estar trabajando por las personas de las delegaciones que esperan los delegados. Platiqué con ellos en la mañana también y comentan que esperan mucho apoyo del ayuntamiento para realizar obras y gestiones en sus delegaciones. Vamos a corte comercial, regresamos con más. EICO de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso.
La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTag, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Porque la infraestructura es la base para el desarrollo. Banobras colabora con estados y municipios, financiando proyectos que impulsan el crecimiento social y humano. Además, con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAIS, combatimos el rezago de poblaciones marginadas para que los servicios lleguen a todos. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Detrás de la infraestructura social y urbana, también está Banobras. Mover a México. Gobierno de la República. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Novacen ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. E-Retention es la capacidad de la genética de Novacen para producir mazorcas grandes, uniformes y pesadas en cada planta, aún bajo altas densidades de población. Novacen, maíces rudos, maíces fuertes. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Continuamos, se conformó el Comité de Extensión y Vinculación para plantel educativo. Ve usted quién forma parte de él. En el plantel CECITEC Tepatitlán se realizó una reunión para conformar el Comité de Extensión y Vinculación. Este comité fue creado para ayudar a los jóvenes que forman parte del CECITEC. Marco Antonio Orozco, director de vinculación del subsistema CECITE del Estado de Jalisco, dio los motivos principales para que se haga la integración del Comité de Vinculación. El comité es fundamental porque a través de ellos se consiguen cosas para los alumnos y, más importante aún, que lo conformen parte de los padres de familia, porque ellos ayudan a saber las necesidades que existen. Las instituciones educativas, empresarios, el mismo ayuntamiento, siempre que den el apoyo, la educación es mejor. Algunos resultados de esa ayuda es que el CECITE son el número uno en el estado en cuanto a la prueba planea. Están más arriba que planteles particulares. El trabajo para obtener esos resultados se ha hecho por muchos años a través de la labor de los maestros. En vinculación, se tienen eventos importantes tanto a nivel regional como son los deportivos, a nivel estatal y llegando también a un nivel nacional. Eventos culturales con disciplinas de canto, danza, escultura, poesía, ajedrez, entre otros. El comité de vinculación deberá reunirse durante 4 veces al año para saber sobre avances y apoyos que se obtendrán para el colegio, sobre todo para los alumnos. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Le comento ahora que el desperdicio de comida es un problema grave a nivel mundial porque hay alimentos que están en buenas condiciones los cuales llegan a quedar en la basura. La siguiente información trata acerca de este tema. La pérdida y el desperdicio de alimentos hacen referencia a las etapas sucesivas de la cadena de suministro de alimentación destinados al consumo humano. Los alimentos se pierden en toda la cadena de suministro. ¿Sabías
que más del 25% se pierden en la cocina? Al igual que cuando acudimos a algún restaurante, dejamos la mayoría de la comida. La reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos atrae un crecimiento de interés y suscita actuaciones a nivel mundial. Gobiernos, instituciones de investigación, productores, distribuidores y consumidores tienen enfoques diferentes sobre este gran problema, sus soluciones y la capacidad de realizar cambios. Valorar sus alimentos tiene ventajas en su alimentación y en su vida diaria. Lo hacen más consciente de lo que comen. Controlar mejor tus porciones de comida, es decir, servirte lo que te tanties comer. Mejorar tu selección de alimentos, al igual que ahorrarás dinero. Recuerde que en el mundo hay una gran cantidad de personas que en realidad no tienen qué comer. ¿Y tú, aún desperdiciarás toda esa cantidad de comida? Creemos conciencia y cambiemos juntos. Con imágenes de Fernando Sánchez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Y ahora vamos a la información deportiva que nos estará presentando Chava Deportes. Ve usted lo siguiente. Comenzó una nueva temporada de la Liga Municipal de Fútbol de Tepa y para este año 38 equipos estarán compitiendo con la novedad de que se han distribuido en dos grupos, Premier y Ascenso. La fecha 1 que se realizó el pasado domingo arrojó resultados interesantes, como en la Premier, que el Tepa A goleó 7-3 a Santa Lourdes, Morelos le pegó 2-0 al Tigre C, Despo goleó 5-0 al Omelí A, Pumas A doblegó 4-2 al Cerrito B, Industrial le pega 4-2 al Jesús María y el San José A venció 2-0 al San José B. Mientras que en el ascenso, Tepa B le ganó 1-0 al Abasolo, la distribuidora superó 5-4 a los Tecos, Atlético Alteño goleó 5-1 al Tigres B. Para este domingo se juega la jornada 2 y en ella destaca, en la Premier, Providencia ante el San José B a la 1:45 en la Villa, y en el ascenso Abasolo contra Asturias A en las 9 de la mañana en la Unidad Morelos. Por cierto, la patada inicial del torneo la dieron Samuel Cedillo y José Isabel González, ambos del Club Morelos y con amplia trayectoria en el fútbol local. Damos un vistazo a lo que fue la jornada 10 para el grupo 10 de la tercera división profesional, y en los resultados, Vaqueros doblegó 2-1 al Club Oro, Zaguayo venció 2-0 a la Escuela Chivas, San Cosme goleó 5-1 a los Queseros, Tepa superó 3-2 a Manzanillo, Cocula le ganó 2-0 al Grullo, Aves empató 1 con los Conejos, Colegio Guanajuato le pegó 2-0 al Salto, Ocotlán derrota 3-1 a Chapala, Nuevo México le gana 3-0 a los Volcanes y Bellavista vence 3-0 a Tecomán. Con esto Bellavista mantiene el liderato con 27 puntos, Vaqueros y Ocotlán tienen 24, Colegio Guanajuato con 22, Tecomán 21, San Cosme 19, Aves tiene 18 y el Tepa 17 puntos. Este fin de semana se juega la jornada 11 y en ella destaca que el sábado a las 6 de la tarde en el Corredor Industrial Tepatitlán, Aves Blancas recibe la visita de los Volcanes de Colima, y para el domingo a la 1 de la tarde, el Tepa visita a los Queseros en San José, Michoacán, en la actividad del Grupo 10 de la Tercera División Profesional. Bueno, y continuamos aquí con la información. Da a conocer la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco que ha invertido 348 millones de pesos en acciones de conservación, mantenimiento, construcción y modernización de la red carretera estatal. Y dice que se han mejorado 2.100 kilómetros de carretera de Jalisco y 4.400 kilómetros con la que se cuenta fueron mejorados. En ese sentido, nos da la información el Gobierno del Estado que se han hecho trabajos de bacheo, limpieza de cunetas, desmontes a mano, desasoldes de alcantarilla, retiro de materiales de producto de erosiones y otras actividades. También se comenta que se benefició a 108 municipios en Jalisco con estas acciones de conservación. Además de señalética, mezcla asfáltica, pintura, balizamiento, protecciones. Y bueno, es en ese sentido lo que hizo el Gobierno del Estado. Entre las obras que señalan está la carretera federal 80 que pasa aquí cerca de Tepatitlán,
y Cañadas de Obregón, así como Valle Guadalupe y Capilla de Milpillas. Bueno, qué bueno que invirtieron tanto dinero, pero, ahí está el gran pero, siguen los baches en carreteras estatales, siguen los problemas de circulación y no ajusta el recurso. Quizá no alcanzaron a llegar a la zona de Los Altos porque al final no hubo tanto, no hay tanta mejora y siguen los baches en las carreteras. Dice, buenas tardes, queremos saber de los delegados, ya le dijimos, ya informamos hace un rato que ya están trabajando sus funciones y que esperan que los atiendan a todos los ciudadanos, dice este mensaje de los delegados que ya esperan que trabajen por los ciudadanos. Otro mensaje que dice que hay muchos robos de gasolina en el Fobiste, de vehículos estacionados, inclusive los del grupo Amigos, que es un grupo de apoyo y rescate, que les han robado gasolina, falta vigilancia en esta colonia también. Reportar que las calles de Las Aguilillas están en pésimas condiciones, se está levantando el pavimento. Ojalá que sí se dé mantenimiento a esta colonia de Las Aguilillas, que hace falta que se tenga más ayuda para evitar que sigan los problemas viales y sobre todo de mantenimiento en esta zona de Tepatitlán. Vamos a corte comercial, regresamos con más. EICO de Los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones, ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781-1450 y pide tu cotización sin compromiso. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Petromóvil, gota por gota, te ofrece PetroTank, PetroPuntos, Control de Flotilla, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Petro San Juan, Petromóvil, garantizado. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Porque la infraestructura es la base para el desarrollo. Banobras colabora con estados y municipios, financiando proyectos que impulsan el crecimiento social y humano. Además, con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAIS, combatimos el rezago de poblaciones marginadas para que los servicios lleguen a todos. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Detrás de la infraestructura social y urbana, también está Banobras. Mover a México. Gobierno de la República. Tu programa Análisis ahora llega hasta tu hogar de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde con temas de interés de carácter político y social con Basilio Gutiérrez. No te lo pierdas. Novacem ofrece innovaciones para ser más rudo y más fuerte. E-Retention es la capacidad de la genética de Novacem para producir mazorcas grandes, uniformes y pesadas en cada planta, aún bajo altas densidades de población. Novacem, maíces rudos, maíces fuertes. Llega renovado el mejor programa de deportes de toda la región de Los Altos. Entérate de todos los pormenores del mundo deportivo local y regional. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, con Salvador Gutiérrez, en tu programa Visión Deportiva. Por tu canal 7. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Pablo, ya le comentaron un mensaje que llegó en este momento. Dice, soy Ernestina Padilla, querida presidente, que se dedique al pueblo y no al folclor. No entiendo qué quiere decir eso, pero ahí está su mensaje. Ya lo leímos eso, que se dedique al pueblo y no al folclor.
Bueno, ahí está el mensaje que nos envía Ernestina Padilla. Vamos a continuar con la información, y es que el Servicio Nacional de Empleo da a conocer datos de lo que va en el año, de cuántas personas han encontrado trabajo y son adultos mayores. Cuando una persona pasa de los 60 años y no tiene trabajo, es más complicado encontrar uno que una persona con 20 años. El Servicio Nacional de Empleo actualmente está tratando de incluir a todas las personas en diferentes ramos laborales. De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Empleo, desde 2014 hasta septiembre del presente año en Jalisco, se han colocado a 5.000 adultos mayores en un puesto laboral con edades de los 65 a 80 años. Según el Servicio Nacional de Empleo, en Jalisco existen 85 empresas con el distintivo de empresa incluyente que ofrecen empleos sin ningún distingo, desde adultos mayores hasta personas con discapacidad o madres solteras. En lo que va del año, 11 compañías se han certificado en el tema. Los giros de dichas empresas se centran en las áreas de ventas, limpieza, telecomunicaciones, tareas administrativas, alimentos y tiendas de servicios. Las colocaciones laborales a adultos mayores ha ido en aumento debido a los puestos ofrecidos en las ferias del empleo. En Tepatitlán, por medio de promoción económica, también se están recibiendo solicitudes de empleo para que usted pueda encontrar algún empleo. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Continuamos con la información, y es que poco se ha hablado acerca de una posible reforma al campo que en la pasada legislatura estaba ya por hacerse. Hasta el momento no se ha presentado alguna iniciativa. El tema del rezago al campo es un aspecto que debe tomarse en cuenta, porque desde hace décadas no ha tenido avance ni económico ni tecnológico, sin llegar recursos para los campesinos. Se decía que entre 2013 y 2014 estaba planeado fuera presentada la iniciativa para apoyar a campesinos con una reforma al campo, donde pudieran mejorar condiciones, con más recursos y mejorar el nivel de vida. Solo que pasó el tiempo y el cambio de diputados ha ocasionado que muchas de las iniciativas quedarán sin avanzar, como ocurre con aspectos del campo. Los productores necesitan recursos porque en muchas zonas de México están quedándose parcelas y zonas de cultivo olvidadas, dejando de producir, y a futuro no habrá alimento suficiente para cubrir necesidades de la población. No hay hasta el momento fecha para que pudiera presentarse de nueva cuenta la iniciativa de reforma al campo, a menos que se retome la urgencia de apoyar a productores con nuevas opciones y un cambio con la reforma al campo. Bueno, le comento también que esperan los productores del campo que haya más apoyo para ellos, sobre todo que sea una reforma electoral, una reforma para que mejore el campo en el país. Vecinos de la zona del Puente de Palo están pidiendo que se fumigue parte cercana al río debido a que están proliferando los mosquitos. Vecinos de la zona de la calle lateral del río Pantaleón Leal, Reforma y otras más cercanas a este afluente están pidiendo que acudan a fumigar el río, así como los márgenes, para que se evite en lo posible la proliferación de mosquitos que está causando problemas a quienes viven cerca de este lugar. Están realizando esta petición porque, como cada año, acudían a fumigar, y según comentan los vecinos, que no han ido a realizar esta tarea por parte de las autoridades de salud. Esperan que se pueda tomar las acciones necesarias para evitar que proliferen los mosquitos y se eviten los problemas que están sufriendo. Al recorrer la calle lateral del río, se pudo ver cómo la maleza está creciendo, aumentando de tamaño con el agua encharcada. Eso está incrementando las quejas de las personas que viven cerca del río Tepatitlán, que durante meses han estado con este problema sin que hayan sido atendidos por parte del sector salud. Queda pendiente conocer si está programado tanto para limpiar la maleza como para enviar a fumigar las zonas cercanas al río. Vamos ahora a presentarle qué problemas sufren las personas que viajan a Estados Unidos y regresan a México. Ansiedad y depresión son los principales padecimientos que presenta la mayoría de los expatriados mexicanos, es decir, personas que viajan por más de 30 días al extranjero por estudios, trabajo o negocios. El estudio de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM reveló que esos padecimientos los presenta 44% de quienes se trasladan a América del Sur, 16% a Europa, 13% a África, 12% a América del Norte, 11% a Asia, 1% a América Central y a Oceanía. Aunque también se registraron otras enfermedades como las respiratorias, otra es fobia social y diarrea del viajero, junto a otras como el dengue. El estrés puede predisponer a este tipo de viajeros a otras complicaciones de salud mental, como la fobia social,
o exponerlos a ciertos comportamientos sexuales, alcoholismo y tabaquismo. En ese sentido, se destaca la importancia de estudiar los padecimientos para establecer políticas de intervención en medicina preventiva a fin de disminuirlos. 78% de los expatriados son estudiantes y docentes, y el resto son trabajadores o voluntarios. Próximamente, se buscará implementar una campaña de prevención en los viajeros, darles información o estrategias que les permitan disminuir o sobrellevar adecuadamente los problemas de ansiedad o depresión. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Y le comento también que el próximo sábado 24 de octubre a las 7:30 de la noche se estará cerrando el año jubilar, esto que otorgó el Papa por el aniversario 175 del hallazgo de la imagen del Señor de Misericordia. Y por eso habrá un evento especial que será, primero bajarán la imagen del Señor de Misericordia ahí a un lado del altar, estará toda la misa ahí en este lugar, después habrá una bendición especial para todas las personas que asistan. Y bueno, esto todo para el año, para el cierre del año jubilar, donde ya se dieron indulgencia plenaria como un beneficio extra para quien acudiera a rezar al santuario. Eso fue lo que se dio a conocer. También le comento que estarán reiniciando algunas obras del acueducto y se espera que algunos sitios en los cuales todavía no tienen el derecho de vía se pueda entregar ya para poder finalizar esa obra. Y sobre todo están esperando que se entregue el recurso del gobierno del estado de Jalisco para terminar el acuaférico, una promesa que tiene ya varios años y desde hace dos administraciones estatales, tanto con el PAN como con el PRI, no han llegado recursos para el acueducto, lo que ha trazado esta obra, y por lo tanto no se ha terminado, aunque fue un compromiso del gobierno del estado apoyar para que finalizara esta obra, pues hasta el momento no ha ocurrido. También está una información de los diputados federales que señalan que tienen hasta el 15 de diciembre para poner las bases en la creación de la Secretaría de Cultura, que es nacional, esto para trabajar en apoyo de la cultura en todo el país. Esperemos que realmente se pueda hacer algo para que la cultura pueda llegar a todos los rincones del país, esté regulada y no sea solamente una forma de estar dando cursos, sino ya exista un lugar adecuado donde se destinen recursos y ahí salgan programas para todo el país. Están pidiendo también los diputados que se revise la reforma laboral para que se haga cambios y se ajuste en algunos aspectos, sobre todo que sean parte del presupuesto de egresos de la Federación 2016 en cuanto a apoyos para programas donde llegue a los que son trabajadores. Otra información señalan en cuanto a esto, que esperan que los trabajadores tengan una defensa de sus derechos, ya que en muchas de las situaciones el poder adquisitivo ha bajado hasta un 78%, lo cual ha traído problemas graves a la economía. Estarán también instalando la Comisión de Recursos Hidráulicos y con esto trabajarán la Ley General de Aguas, otra ley pendiente en la Cámara de Diputados, y que buscarán terminar con contrastes y necesidades que existen en el país del uso de agua, también buscar dónde está la sobreexplotación, porque se señala que el 60% del agua potable que llega a ciudadanos tiene remanentes que se pierden por fallas en la infraestructura del país, o lo que es lo mismo, fugas en los acueductos, tuberías, ese tipo de instalaciones que no son revisadas y se pierde hasta un 80% del agua que se genera, y eso son pérdidas económicas. También se dice que México está en 92% de la cobertura de agua y con esto se tiene en las ciudades el 95% y en zonas rurales el 82% de población que tiene agua. Ojalá que vaya mejorando y para eso los diputados se pongan a trabajar para mejorar la situación del agua en el país. Un problema que tenemos en la región de Los Altos, donde a pesar de la presa del Salto, faltan otras presas y otras instalaciones para mejorar todo relacionado con el suministro de agua a las poblaciones. Le comento que en la Casa de la Cultura de Tepatitlán hay reuniones que dio a conocer Arte y Cultura de Tepatitlán, donde ellos estarán buscando que quienes se dediquen al arte o a diferentes formas de arte se reúnan para que den a conocer sus puntos de vista y sacar un acuerdo general para que la cultura se genere más aquí en Tepatitlán.
lo mismo que muchas zonas de la región de Los Altos. Con el cambio de gobierno se ha dado reportes de personas que señalan que está muy lento el avance, y es que en casi todos los municipios dejaron un caos las autoridades salientes, lo cual ha causado un problema grave en cuanto a atención a ciudadanos. Tenemos un reporte que dice: el domingo a mi hermano le robaron una camioneta en el estacionamiento de Cristo Rey, una Nissan Pickup, placas JK08992, para ver si nos ayudan. Gracias, ahí está el reporte. Gracias a usted. Mañana ampliamos la información de este robo de esta camioneta. Gracias y hasta pronto.